What's up, YouTube? Welcome to a brand new video. It's the Mango Juice here. So I'm back with a brand new video. Today we're gonna continue reacting to Las Perrerías de Mike. Now it's episode 5 of season 2. El episodio de Karma, episodio 18, ha salido ayer y hoy va a salir 19. So estoy tratando de apurarme para reaccionar, pero creo que cuando sale episodio 6 ya va a salir episodio 20. Y espero que Mike no cancele temporada 3, porque de verdad me encanta esta serie y tanta gente le encanta. Hay unos que no les gusta, pero it's okay. Pero sí, acabo de despertarme, por eso me oigo así. No, broma, me acabo de despertar y por eso mi pelo está así. Yeah, enough of me saying, let's continue with the episode. Ulala. ¿Qué estás haciendo? Entrenar. ¿Para qué? Ya te lo expliqué, Mike. Tengo que estar preparado. Tengo que alcanzar la cima de mi poder. ¿Y crees que la vas a alcanzar encima de una mesa? Además, ¿cómo te vas a moverte? Si estás más quieto que una piedra. Entreno mi mente, concentrándome. Tú también deberías prepararte. Venga, vale. ¡Joder, qué difícil! Hay que estar incómodo. Sí. ¿Y ahora qué? Cierra los ojos y relájate. Relajarme, vale. No me relajo. ¿Cómo me relajo? Prueba a pensar en algo que te haga feliz. Vale. Hay que estar en silencio. Ah, perdón. ¿Qué hacéis ahí subidos? Estamos congregándonos, amigo Timba. Concentrándonos. Eso. ¿Ah, sí? Yo también quiero. A ver, ¿qué hay que hacer? Te sientas y piensas en comida, con los ojos cerrados. Ah, y hay que estar incómodo. ¿Así? ¿Estás incómodo? Un poco. Entonces sí. Hola, chicos, venía... Oh, que la canción. Estamos cooperando para tener hambre. Congregándonos. Concentrándonos. Eso. Eso. Ah, ¿puedo probar? ¿Cómo se hace? Te tiene que doler. ¿Estás cómodo? No. Entonces... Estamos complicándonos. Cooperando. Congregándonos. Concentrándonos. Eso. 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 Eso, eso. Convertimos nuestro dolor en ganas de comer. Bueno, yo creo que... ¡Te caíste, se huele! Voy a casa. ¡Jo! ¡Esto es un rollo! ¿No podemos entrenar de una forma más divertida? ¿Cómo cuál, Mike? No sé, una en la que haya que moverse y pensar rápido. ¡Ah! ¡Ya sé! ¡El escondite! Bueno, puede ser. ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Escondite! Pero tengo que avisaros de que soy el mejor esconditer de mi mundo. Puedo ser invisible. Puedo ser como el aire. Puedo ser... ¡Fénix, ven! ¡Vamos a jugar escondite! ¡Y me interrumpaste! A Fénix va a hacer trampa y se va a ir arriba del árbol. Vale, a ver. Hay que decidir quién cuenta primero. No, a Fénix va a hacer trampa. ¿A piedra, papel o tijera? Genial. No podemos hacerlo así. Somos 5. ¿A par o impar? Que no, que somos 5. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Voy a escribir un número en la arena. Y el que lo adivine tendrá que contar. ¿Entendido? Lo va a adivinar Mike. ¿El siete? Timba, por favor, que somos 5. A ver si te enteras. Ah, pues... ¡El 5! Era el 2. ¿Mike? ¡Toma! Te toca contar, Mike. ¿Eh? ¡Joder! Tenéis 10 segundos para esconderos. Solo 10. Y no vale esconderse dentro de casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Soy una sombra. Y 10. Voy. Willy, te he visto. Soy como el oso que llega detrás del árbol. ¿Eh? ¿Cómo has podido verme? ¿Eh? ¡A Fénix en la maceta! ¿Cómo lo sabes? Lo oyó. Se te asoma la cola por un lado. ¡Maldita sea! Timba, timba. ¡Chocolate! ¡Ahí estás! ¡Se te ve el pie! ¡Timba! Uy, casi me duermo. Lo siento, Willy, pero te he visto el primero. Así que te toca contar a ti. Otra vez, ¿cómo encontrar el chocolate? ¡No vale mirar! ¡Tramposo! Oh, te va a volver y va a ser eso. Que sí, que me has pillado. Joder, cuánta energía. Timba. Es imposible que me hayas visto. Sí, Asen se fue arriba del árbol. ¿Y dónde está Mike? Oh, ya me ha pillado. ¡No se vale! ¡Me has pillado por culpa de la vieja! ¿Trampas? ¿Qué trampas? ¡Ah, Mike! ¡Has dicho que no valía esconderse dentro de casa! ¡Eso era antes! ¡Mike, no seas mal perdedor! ¡Te han pillado! ¡Vale, está bien! ¡Jue, qué exigentes! ¡Mike, qué tramposo! ¡Voy a pillar a ti, Timba! ¡Venga! Uno. ¿Qué sería dos, trampa, pero una vez? Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y diez. ¡Que voy! ¡Exe! ¡Está detrás del arbusto! ¿Pero qué? ¡Un momento! ¡Esto no puede ser! ¡Parad el juego! ¿Pero por qué tenemos que parar? ¿Qué os habéis creído? ¿Que no me doy cuenta? ¿Qué pasa? Es evidente que estáis haciendo trampas. ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? Porque nadie había sido capaz de encontrarme jamás en mi mundo. Soy invisible, como un ninja. ¿Qué trampa estáis haciendo? ¿Trampa? Ninguna. Es por los animales. Fijarse en lo que hacen los animales es una forma de hacer trampa. Ah, no seas tan mal perdedor. Te han pillado. Ay. No es tan bueno como te crees. Ay, no, si es, entrenamiento. Si es buscador, entonces va a ser muy mal. Me estoy preparando para algo mucho más importante que una vulgar partida de escondite. Ah, sí, lo de que viene karma, ¿no? Uf, qué movida. ¿Eh? ¿Cómo sabes tú eso? Mike. ¿Qué? ¿Yo qué? No sé de qué me estás hablando. ¿Mike? ¿Qué? Willy también lo sabe, pero Mike, ¿cómo has podido? ¿Qué? Es muy difícil guardarse algo así. Además, se iban a enterar tarde o temprano. No puedo creerlo. Está claro que no puedo contar contigo para nada. No, no, claro que puedes. ¿A dónde vas? A seguir entrenándome. ¿Qué es lo que debería estar haciendo? Espera, que voy contigo. No. ¿Para qué? No te tomas nada en serio. Que sí, hijo, que solo sé dónde despiste. ¡Me lo voy a tomar en serio! ¡Ya lo veremos! ¡Oye! ¡Pero ya no seguimos jugando al escondite! Nada, que se largan. Por cierto, ¿dónde está Fénix? ¡Pero qué! ¡Maldita cabra! ¡Ayúdame a salir de aquí! ¡Vamos a entrenar! ¿Qué se supone que significa eso? Que si vamos a entrenar de verdad, estaréis atados sin hacer nada. Es imposible, Mike. Sí, entrenaremos en movimiento. Ya veo que no eres capaz de usar la cabeza. Si al menos pudieras fusionarte con Trollino. Sí, encontré el chocolate. Y estaba en donde estaba el árbol.
gusta esa canción. Bueno, chicos, espero que les gustó el video. Si les encantó, no olviden dejar un like. Also, somebody told me to react to I Hope So. And then Haley told me to do I Hope So and Stolen Hope, which there's a original and a reboot. I will get to those as soon as possible. It's because I'm reacting to this series, so that's why. And there's other videos that I want to do, so hopefully by this month, I'm planning to play Undertale as well, so that's why. There's a lot of videos. And yeah. I'm Mango Juice here, and I hope you guys are having a wonderful day, and I'll see you guys in the next video. Peace out. Bye.